me that much better. Thanks for making me fighter. It's been getting my stronger. It's what a little bit harder. Makes me that much wiser. Fighter. No me llore, no me llore, tiene que estar contenta por la bendición, como usted ha dicho, del Señor de tener esa familia maravillosa que siempre está pensando en ti. Hoy has dado un gran paso escénicamente, te he visto con mucha seguridad, con mucha fuerza, adelante, con muchas ganas, que habíamos perdido un poquito de esa seguridad, hoy has ganado escénicamente en este escenario. Lo que sí he sentido que por algún motivo hemos estado desafinados, sobre todo en la primera parte, de ahí mejoró un poquito, pero en general en toda la canción hemos estado fuera de tono, así que hay que tener cuidado en eso y hay que seguir trabajando. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Les cuento a todas las personas presentes y a todo el público que esta es la primera presentación de esta noche de Cristina. Los cuatro participantes, los cuatro sentenciados, harán dos presentaciones esta noche. Es decir, todavía tiene oportunidad. Preparados entonces para escuchar cómo está usted, señor Fernando Armas. Muy bien, Cristina. Cristina Aguilera, la original, tiene una fuerza vocal, la original tiene una resistencia física, la original tiene una sensualidad. Usted hace una gran imitación a Cristina Aguilera. En realidad hay que mantener esa resistencia física porque en algún momento como que he sentido que ya la voz se le bajaba el nivel. Entonces hay que mantener la resistencia para ser una buena Cristina Aguilera. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Fernando. ¿Cómo está usted? Su opinión, por favor, señor Ricardo Morán. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches, Cristina. Buenas noches al público presente y a los que nos ven desde sus casas todas las noches. A ver... Cuando hay una presentación que es tan compleja y estamos imitando a un artista que tiene tantos elementos, hay que desagregar, porque hay que hablar de muchas cosas diferentes. La primera, creo que ha sido notorio que ha habido un tema de desafinación. La desafinación no ha sido muy grave, pero ha sido permanente a lo largo de la canción, lo cual hacía que sonara un poco raro. Tienes que cuidar eso. Creo yo que nosotros siempre te hemos dicho y hemos sentido que tú tienes un enorme talento, que efectivamente tienes un gran regalo en esa voz que utilizas para cantar en el escenario. Siempre hemos pensado que tu gran obstáculo es una seguridad personal, una fuerza que tienes que tener en el escenario. Y creo que poco a poco, semana a semana, la has ido ganando. Hoy día te he visto más fuerte que nunca a la hora de interpretar. Sin embargo... Por más fuerza que tengas, no puedes descuidar la parte vocal, porque cantando desafinado, por más fuerte que sea, la presentación no nos va a llenar. La otra cosa importante es que creo que físicamente te estás pareciendo mucho a Cristina. Hay un trabajo muy bueno ahí tuyo, pero que tiene que ver con Cristian, con Raisa, con Amparito Jara y con Nayita, que son los entre los caracterizadores, pelucas, vestuario, extensiones, que te permiten ser Cristina Aguilera en el escenario, de los que felicito y te felicito también por eso. Por último, yo sé que tú no hablas inglés. Las canciones te las enseñan fonéticamente, es decir, te van diciendo las palabras y tú las vas memorizando. Bueno, eso es un gran trabajo que tengo que elogiar, pero hoy día la pronunciación también ha dejado un poco que desear. Entonces, pros y contras, ha sido una presentación más o menos para mí. Muy bien, muchísimas gracias, señor.